Vamos con el tema 3, curso de historia medieval de los reinos hispánicos, la invasión, las invasiones musulmanas y la formación de Al-Ándalus. Hablamos desde Galicia, noroeste peninsular, en plena ciclogénesis. Bien, ya vimos en la lección anterior como la decadencia del Estado visigodo, sus contradicciones internas, de manera que en el año 711 las tropas árabes y bereberes que cruzan el paso de Gibraltar desde el Magreb logran en un tiempo récord la conquista de la Hispania visigoda, ¿no? Fue igual de fácil que en el año 414 a los suevos, vándalos y alanos. Tenían el viento de la historia a su favor. Claro, sería un error caer, como a veces se hace de una manera más explícita o más implícita, creer que España, lo que después se llamó España, pues estaba predestinada a estar dirigida por un Estado, por una monarquía católica. La historia no funciona así. Tampoco podemos decir que los musulmanes pues tuvieran como destino universal implantarse en la península ibérica. Simplemente se trata de un capítulo más, o de un capítulo final, si se quiere, de la expansión árabe del califato Omeya a partir del siglo XVIII, ¿no? En fin, el califato Omeya, con base en la actual Siria, de esa manera logra unir dos extremos, desde Persia hasta la península ibérica, y instala un imperio religioso con connotaciones políticas y económicas muy importantes, como otros que les han precedido, en este caso en base al islamismo, no al catolicismo, que es lo que conocimos en Europa, incluso en la Europa medieval, después con los carolingios, con los otones, etc. Para el califato Omeya, la península ibérica era el eslabón débil de la Europa del sur a penetrar en Europa y el más cercano al mundo árabe musulmán, ¿no? Por la cercanía con el norte de África, ¿no? El resto, es decir, el resto del sur de Europa, Italia, Grecia, etcétera, estaba en ese momento en manos de Bizancio, del Imperio Romano Occidental. Por lo tanto, se trata de un aprovechamiento por parte del mundo árabe y musulmán para quedarse con una parte del pastel después de la disgregación del Imperio Romano Occidental. Todo tiene una lógica geopolítica y de expansión también religioso-política, ¿no? Entre los años 711 y 756, por tanto, Al-Ándalus, porque aparece ya el nombre, en fin, en los primeros años de la ocupación islámica, es una provincia, la provincia más occidental del califato de Damasco, como decía, que tenía su centro en Siria, ¿no? Y de hecho le llamamos sirios a los árabes que vienen de allí y se implantan como élite en Al-Ándalus, ¿no? Que tuvo también de otros orígenes. Entonces, se trataba de una provincia, un emirato periférico del califato,
gobernados por un emir que es una suerte de virrey del califato, en este caso en las tierras periféricas de la península ibérica arrebatadas a los visigodos, ¿no? La conquista es muy rápida, en fin, dura un total de 4 años, y unos ejércitos, primero dirigidos por Tariq y después por Muza, que era gobernador en Túnez, es decir, gobernaba la provincia califal del norte de África, pues Muza primero envía a Tariq, ambos son generales de Damasco, que vence al ejército de Isidoro, dirigidos por el rey Rodrigo, en Guadalete. El río Guadalete está cerca del Arco de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Un ejército, en fin, relativamente numeroso, vamos, inferior a los ejércitos de las invasiones germánicas, en todo caso, un ejército de unos 18.000 soldados, una minoría árabe y una gran mayoría bereber de origen magrebí. Es decir, toda la ocupación por parte del Islam de la península ibérica tiene esta doble composición, es decir, una casta árabe que ocupa todos los puestos en la primera fase de Al-Ándalus, ocupa todos los puestos políticos, militares, económicos, etcétera, y una masa bereber que sigue a los árabes. Ambos comparten, en fin, formar parte del califato, los primeros como dirigentes, los segundos como musulmanes subordinados a los árabes, ¿no? Lo cual, pues, es una fuente de contradicciones en el futuro, tanto en el Magreb como en la España, la llamada España islámica. Bueno, la superioridad es clara por parte del ejército musulmán, hábil en arqueros, hábil en caballería ligera, en fin, y muy motivada desde el punto de vista religioso-político. Tariq y Muza, Muza está 15 meses en la península ibérica y deja más o menos controlada por parte del poder militar, en ese momento exclusivamente militar islámico, la península ibérica, que recorre venciendo, pues, desde el sur, llegando hasta Lugo, en el noroeste, y ocupando también Zaragoza en el nordeste, ¿no? El sistema es una ocupación de saqueo con obtención de botín, con punición para los derrotados, es decir, reprime a los hispanogodos derrotados cruelmente, pero eso era una característica de todos los ejércitos ocupantes en aquel momento, porque crucifican a la manera romana a los más rebeldes y hacen esclavos a los varones, sobre todo, y hacen esclavos a sus mujeres y a sus hijos, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo, ofrecen pactos de sumisión al resto del territorio, que van contestando. Incluso lo primero que hacen ya es eliminar, pues, toda una serie de duras medidas que los visigodos habían impuesto sobre el resto de la población. También liberan a los esclavos en toda esa dinámica que ya conocimos por parte de los invasores germánicos, de buscar en la medida de lo posible el apoyo de la población, pasados los primeros momentos de enfrentamientos militares que terminaban normalmente a sangre y fuego. O sea,
seguían el sistema de escarmentar al enemigo para que aceptara la sumisión, y después pactaban, ¿no? Pactaban con ellos. Nada nuevo, porque eso es denominador común de todos los invasores que entraron en el Imperio Romano Occidental, al menos en la primera oleada del siglo XV. Lo será después de los nórdicos o vikingos que siguen acosando a las costas atlánticas de la Europa alto medieval, ¿no? Cortázar calcula entre el primer ejército de Tarik más el segundo de Musa, más algunas fuerzas que van a instalarse, en fin, en los primeros años de la conquista de la Hispania Goda, suma en total unos 60.000, una aportación de 60.000 árabes y bereberes, que sobre una demografía total que de la España Goda, de la que ya habíamos hablado, de aproximadamente 4 millones de habitantes. Un número reducido, por lo tanto, de ocupantes, incluso menor que los visigodos, que hablábamos de cifras de 80.000 y de 100.000, aunque superior en el caso de la invasión musulmana al principio del siglo VIII que los suevos, vándalos y alanos que iniciaron la ruptura del Imperio Romano Occidental por el noroeste peninsular, ¿no? Dentro de la lógica expansionista del Imperio Árabe Musulmán, con base en el Extremo Oriente, pues estaba naturalmente atravesar los Pirineos y tratar de conquistar también la Galia, en aquel momento ocupada por los francos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, que después de intentos sucesivos, Carlos Martel, el reino franco, derrota a los islamistas en el año 732. De todas maneras, ellos quedan instalados definitivamente en la parte mediterránea del reino franco, una pequeña franja, etc. Pero vamos, fracasó su intento de unir la Galia franca al Andalus, y definitivamente los condicionamientos geográficos volvieron a jugar su papel y al Andalus en la práctica se para en los Pirineos, como anteriormente había hecho habían hecho los visigodos, ¿no? Ocupan de alguna manera el norte, pero con cierto desinterés. De hecho, eso facilita que se crearan grandes focos de resistencia, uno en la zona Astur, otro en la zona de los Vascones y otro en la zona de los Pirineos catalanes. Se desinteresa y dejan esos, digamos, brotes que darían lugar al reino de Asturias, al reino de Navarra y a los condados catalanes, también porque ellos necesitaban, desde el punto de vista de su economía y tipo de sociedad, desde el punto de vista de su modo de producción, tierras llanas y más que sistema montañoso y un clima más cálido que facilitara el tipo de sistema agrícola más que ganadero al que ellos estaban acostumbrados y en el que estaban muy adelantados a través del sistema de riego. Por lo tanto, buscan más bien las llanuras del centro, del sur y de Levante, y eso facilita la creación de los reinos cristianos del norte, etc.
muy pronto toman conciencia del territorio que habían ocupado, que le dan el nombre de Al-Ándalus. Aparece ya en una moneda en el año 716, es decir, 5 años después del inicio de la conquista, ¿no? En los fenómenos identitarios medievales primero aparece el nombre y después aparece el fondo, la profundidad de factores diferenciales de tipo económico, de tipo social, de tipo político, ¿no? Y eso pasa también con Al-Ándalus. El nombre será el que reciba también cuando incluso los árabes y musulmanes pierden la península ibérica. Seguirán llamando a lo que acabará llamándose España por parte de los cristianos, Al-Ándalus, de la misma manera que los judíos, una vez expulsados en 1492 por los reyes católicos de la corona de Castilla y la corona de Aragón, siguen llamando sefarad a lo que la España medieval en la que ellos formaron parte, ¿no? Bueno, ya dije que dentro de Al-Ándalus, desde el siglo VIII, pues está también lo que se llama la Septimania, que es una franja mediterránea alrededor de Narbona, más abajo de Toulouse, recuperada por los francos a los visigodos y por lo tanto muy fortalecida por los francos, pero bueno, tras los Pirineos había por lo tanto esa pequeña franja del sur de Francia que pertenecía al Ándalus, ¿no? Bueno, esta identidad al principio nominal, geográfica, el nombre de un espacio que era ya un espacio político, pero más que nada era un espacio político militar, ¿no? De reciente conquista, además, ¿no? Entonces, en la fase siguiente, entre el año 756 y 929, es decir, la segunda mitad del siglo VIII y los comienzos todo el siglo IX y los comienzos del siglo X, pues tenemos una segunda fase que se llama el Emirato Independiente de Córdoba, ¿no? Seguía teniendo un estatus de emirato, es decir, de la provincia, pero de una provincia de un califato, pero en este caso no es el califato de Damasco, sino que es el califato de Córdoba, que se inicia con Abderramán I. También el gran y primer califa de los Omeyas, ¿no? Ahí como una coincidencia del triunfo de los reyes Omeya y del auge de Al-Ándalus en el periodo incluso del emirato, pero sobre todo en el siglo X con el califato de Córdoba. Por lo tanto, en este caso tenemos ya Al-Ándalus como una unidad política independiente, pero de bajo nivel, ¿no? Es decir, es un emirato, tiene su capital en Córdoba, pero todavía depende del califato de Damasco. Me equivoqué en lo que dije antes, porque claro, estamos en esta fase, que quede clara, por si yo me he confundido al momento de exponerlo, que el Emirato de Córdoba, en esta fase que ocupa todo el siglo IX, todavía depende de alguna manera, por lo menos simbólicamente, de Damasco, porque todavía el jefe militar y político de Córdoba, Abderramán I, no se atrevía a declararse el mismo califa, ¿no? Entonces se crea ahí una situación ambigua, ¿no?
teóricamente es independiente, pero desde el punto de vista religioso depende del califato de Damasco. Porque la diferencia entre emirato y califato es que el emir es un jefe político-militar y el califa es un jefe político-militar más un jefe religioso. Y eso es lo que le da la independencia absoluta. Por lo tanto, el emir de Córdoba en esta fase, 756-929, pues bueno, es independiente políticamente, pero dependiente religiosamente. Y eso, hablando del mundo árabe-islámico, pues es mucho de depender, ¿no? Porque eso reduce mucho su nivel de autoridad hacia afuera y hacia dentro. Ya en la fase del emirato independiente de Córdoba, bueno, aparte se da el fenómeno, comienza con fuerza el fenómeno de la islamización de la sociedad civil de Al-Ándalus, ¿no? Esto es muy, muy importante porque es lo que le da, en un tiempo bastante breve, pues fortaleza a la identidad de Al-Ándalus, ¿no? Que pasa de ser un fenómeno puramente de élites, de unas élites que vienen ya del Islam, pero que se encuentran con una sociedad hispano-goda teóricamente católica, y entonces, claro, se inicia el proceso de islamización que se completará en el siglo IX ya con un califato de Córdoba totalmente independiente también en el plano religioso. La verdad es que la gran mayoría de los hispanogodos se convierten al Islam muy rápidamente sin presión militar, es decir, sino de una manera voluntaria. Se llama a los cristianos convertidos al Islam, en la época omeya se les llama muladíes, ¿no? Igual que a los cristianos que siguen manteniendo su fe y son tolerados en Al-Ándalus se les llama mozárabes, ¿vale? Muladíes y mozárabes. Los muladíes son la gran mayoría de la población hispanogoda. ¿Y por qué decimos en general está aceptado entre los historiadores que se acercan al tema de que se convierten rápidamente al Islam? Bueno, porque existía ya un descontento grande con las élites católico-visigodas o, si queréis, hispano-visigodas en la época anterior, ¿no? Porque el Estado visigodo católico no había tenido tiempo suficiente para cristianizar la mayoría de la sociedad de una manera profunda, ¿no? Y de ahí que se dé este fenómeno de rapidísima islamización de la sociedad hispano-goda. Es que el cristianismo tardó muchos más años, muchos más siglos en cristianizar a la mayoría de la sociedad. Realmente se inicia con la conversión al catolicismo de los reyes suevos y visigodos, con una base anterior del Bajo Imperio, de comunidades cristianas también, igual que en el resto del imperio en la península ibérica, pero después el proceso es extraordinariamente lento. Realmente, en aquellos reinos que son continuidad del Estado visigodo, es decir, en el norte de Porsunán, en el norte peninsular, la cristianización se completa durante la plena Edad Media, como ha investigado y concluido Manuel Cecilio Díaz Idia, ya fallecido y profesor de esta facultad, que ha estudiado el tema de la cristianización de Galicia. Entonces nos vamos a encontrar ya con paradojas como estas. Habrá más. Claro, si se hace historia comparada entre Islam y cristianismo, entre lo que es la península ibérica, incluso la Europa prefeudal y Al-Ándalus y en general
los califatos, los sucesivos califatos árabes islámicos, es que no resiste la comparación de Europa ni la península ibérica. Se trata de una civilización muy superior a la que existía en Europa y en la península ibérica en la primera fase de la Alta Edad Media, en la fase germánica, ¿no? Van muy por delante de nosotros. Claro, con los invasores islámicos pasará lo mismo que con los invasores germánicos, es decir, una simpatía de la población por los recién llegados, cansados ya y muy descontentos con los que hasta ahora gobernaban, ¿no? Eso es una constante en este tipo de conquistas y de invasiones que se viven en la Europa medieval, ¿no? Pero es que además hay autores que reconocen que lo que más les anima, los dos factores que más les anima a unirse al Islam es la promesa de igualdad que supone el Islam y después lo que facilita en movilidad social la conversión al islamismo. Es decir, si queréis, lo primero puede aceptar más a los sectores populares del Estado visigodo, en el caso de la península ibérica, y lo segundo a las élites hispanogodas, ¿no? Es decir, que tanto en el plano político, como social, como económico, naturalmente no había mucho que hacer si no te convertías al Islam en el Al-Ándalus desde el primer momento, desde el siglo VIII, la integración que se produce entre las élites islámicas y la mayoría hispanogoda, pues obliga a estos segundos a convertirse al Islam para poder mantener su estatus social y político, ¿no? Y también, insisto, el sentido igualitario del discurso islamista para los sectores más populares. Y fue así, porque ya en el Emirato, a pesar de los conflictos internos que existían por parte de minorías que estaban marginadas, ya lo veremos en algún momento, y pues ya se empieza a notar un progreso económico y social que llegará a su esplendor con el califato de Córdoba en el siglo X. Y nada facilita tanto pues eso, ese tránsito de una religión a otra cuando se da eso. Será una situación de bienestar social, de prosperidad económica, que atrae sobre todo al mundo campesino de la época hispanogoda hacia las ciudades florecientes del califato islámico. Fijaros que es duro, porque la conversión al Islam, que a diferencia de lo que pasó en la Edad Media española con la conversión de moros y de judíos, no se hizo por la fuerza, incluso en algún momento se frena, porque los impuestos, otro factor que animó a las conversiones, los impuestos sobre los musulmanes eran menos gravosos que los impuestos a los no musulmanes, y eso es otro motivo más para que realmente el Estado no fomentara o no necesitaba fomentar la conversión al islamismo. Pero era dura para los auténticos creyentes cristianos, porque obligaba a la apostasía del cristianismo. O sea, me explico, no era solamente un acto positivo en favor de la nueva fe, seguir sus ritos, cumplir sus preceptos, etc., sino además había que renunciar al Dios de los cristianos. Bueno, sabéis que tanto el islamismo como el judaísmo como el cristianismo remiten al mismo Dios, son
son las tres ediciones del libro, pero las diferencias, como sabemos, ya son importantes ya en la época medieval y era un paso difícil. Una minoría se enganchó con el cristianismo, sobre todo con comunidades fuertes en Toledo y en Córdoba, las minorías mozárabes, y juega un papel social y político bastante notable, a pesar de su carácter minoritario, a lo largo de toda la historia de Al-Ándalus. Muchas veces un papel de rebeldía, pero otras veces pues aprovechándose también de la prosperidad de Al-Ándalus, ¿no? De hecho, los mozárabes y los judíos eran los que se encargaban en buena medida del comercio internacional que había fomentado el califato de Córdoba, etcétera, etcétera. Como siempre, con las minorías, periodos de calma y periodos de rebeliones, etcétera, incluso en un primer momento huida de Al-Ándalus hacia los reinos cristianos del norte. Ese proceso de migración mozárabe hacia el norte se dará en los momentos de persecución, sobre todo ya en la Baja Edad Media, cuando entran los almorávides y los almohades en la península ibérica para sustituir a los árabes omeyas. Por lo tanto, nos encontramos con una, decíamos, una cultura superior, una civilización superior, en comparación con lo que era la fase germánica de la Alta Edad Media hispánica y europea, y eso no nos vamos a parar mucho, pero es muy relevante porque es muy conocido, ¿no? En literatura, en poesía, la formación de bibliotecas, la educación basada en la lectura y la escritura, escritura copia del Corán, el arte mudéjar, estuvo de moda en la España medieval y en la Europa medieval, la influencia en las artes decorativas, digamos, del mundo islámico fue total, la arquitectura grandiosa, donde se ve, pues eso, el peso del Estado, que es el gran mecenas y el gran constructor de esas mezquitas, de esos palacios, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, el Palacio de Dinazara. Y cuando hay una superioridad cultural, hay una superioridad historiográfica, cuyo representante, aunque tardío, pero más evidente, es Ibn Jaldún en el siglo XIV. Ya cuando una época en que Al-Ándalus se reducía a una parte de Andalucía, el reino de Granada. Ibn Jaldún es de origen andalusí, pero su familia, un momento dado, después del califato, vuelve al Magreb, se instala en Túnez, él nace en Túnez, y es el gran historiador de los árabes en el siglo XIV, atención, a través de su obra Al-Mudadima, su obra enciclopédica, donde introduce los factores económicos, sociales, identitarios, no solamente los elementos políticos y acontecimentales en la historia de los pueblos, en este caso en la historia de los árabes. Lo cual pues, es una revolución historiográfica que contrasta con Europa, que se movía historiográficamente en el ámbito de las crónicas que pagaban los reyes, que era pura historia narrativa, contingimental, centrada en las grandes figuras. Y Jaldún hace una historia colectiva, una historia de los pueblos, también con figuras importantes, pero buscando siempre la explicación de la evolución histórica de los árabes y del Islam a través de la economía y la sociedad. Será
serán necesarios, ahí sí que hay muchos siglos, para que la historiografía europea occidental llegue con el marxismo y la escuela de Anales a esa nueva historiografía económico-social que supere la historia batalla, la historia descriptiva, la historia de las grandes figuras, la historia puramente político-institucional. Y para nosotros, para los historiadores, pues eso es la prueba mayor de la superioridad cultural, intelectual, científica del Islam medieval, ¿no? Su origen andalusí pues viene a ratificar, por otro lado, pues el papel importante como puente entre Europa y el mundo africano y oriental de la península ibérica en la época de Al-Ándalus, ¿no? Bueno, allí naturalmente con la conversión a la religión musulmana pues iba también el aprendizaje del árabe que en Al-Ándalus, obviamente como consecuencia de la situación anterior de predominio del latín, de un latín vulgar, etcétera, de un latín popular, pues eso influye también en el árabe que se hablaba en la península ibérica islámica y eso acaba en una síntesis en un dialecto andalusí en el que en el propio siglo X, en la época del califato, pasa de ser un habla a ser una lengua literaria con la lírica en dialecto andalusí del siglo X. Bueno, pasarán unos siglos antes de que en Europa se haga lírica provenzal y también en gallego y en castellano, ¿no? Simplemente hay que esperar al siglo XIII. Y estamos hablando de la lírica árabe andalusí en el siglo X. Ahí está un poco el desfase cultural, ¿no? Bien, el califato Omega, donde se subraya, se reafirma la independencia de Al-Ándalus, añadiendo Abderramán III a su papel como soberano político y dirigente y jefe militar, pues la autoridad religiosa fundamental para este fenómeno socioeconómico, político del mundo islámico en la época alto medieval, ¿no? Bueno, con el califato Omega, entre el año 929 y el año 1031, es decir, el siglo X, vamos, contando también pues otro medio siglo más en los finales de pues medio siglo más y un cuarto a principios del siglo XI. Pues ese es la época de esplendor de Al-Ándalus y donde esta formación económico-social y política adquiere pues su máximo identitario, ¿no? En los años 70, Yves Lacoste, un geógrafo francés marxista de origen marroquí, en un libro sobre Ibn Khaldún, que siempre es un poco, en fin, el emblema en ciencias sociales y particularmente en la historia, insisto, para explicar la superioridad del mundo islámico medieval sobre el mundo cristiano medieval europeo en algo tan importante como la escritura de la historia. Pues bueno, Lacoste era geógrafo, era historiador, era sociólogo, muchas cosas a la vez. Él explica el tipo de sociedad, de economía, de Estado existente
en la llamada España islámica a partir del concepto marxista de modo de producción asiático. También se le llama formación tributaria mercantil. Bueno, Marx reflexionó sobre ese fenómeno tan específico históricamente hablando que está en el origen de la historia a partir del neolítico y de la civilización en Egipto, en Mesopotamia y en China. Es decir, unos modos de producción tan distintos del modo de producción medieval, incluso del modo de producción antiguo de Roma y de Grecia, porque probablemente con estos últimos, con los imperios, sobre todo con Roma, pues coinciden en la preponderancia del Estado, pero no con esa característica islámica del papel de la religión y del papel del propio Estado en la economía. Es decir, en el modo de producción asiático, en su versión al Andalus, pues encontramos pues eso, una preponderancia política, militar y económica de un Estado fundado sobre bases religiosas. Sobra decir que la conquista de la península ibérica por parte del Islam se planteó como una guerra santa, ¿no? O sea, no de otra manera, claro. Es decir, que se instale, interrumpiendo el proceso que llevará a la formación feudal, que se instale en la península ibérica un régimen económico-social basado en el poder del Estado, de un Estado fuertemente religioso y fuertemente militar, pues es una ruptura total con el proceso que se inició desde la caída del Imperio Romano y tuvo su máxima expresión hasta ese momento en el Estado visigodo. Pero también es una ruptura con lo que era pues toda la Europa prefeudal en el siglo X. El gran éxito de este nuevo modo de producción asiático, versión al-Ándalus, enfoque para explicar desde el punto de vista no solamente político, sino también y religioso, sino también económico y social, también propagó en la historiografía española este concepto del modo de producción asiático aplicado a la España islámica, Reina Pastor, a partir de su libro Del Islam al Cristianismo. Bien, el éxito mayor, por lo menos mayor, no sé si es la palabra correcta, el éxito más evidente de al-Ándalus como modo de producción oriental o asiático que penetra en el sur de Europa es la multiplicación por dos del número de habitantes en la península ibérica, estoy hablando ya naturalmente del siglo X. Bueno, en el siglo VIII hablábamos de 4 millones de habitantes en la época hispano-goda y ahora se calcula para el califato 7 millones de habitantes en el Estado islámico andalusí. Bueno, las cotas de bienestar económico-social en la época califal le permite al Estado andalusí asumir las contradicciones internas de tipo social identitario que se habían hecho notar en el periodo anterior del Emirato, ¿no? Cuando todavía el Estado se parecía más a los estados débiles alto medievales, que incluso pleno medievales europeos, que a otra cosa, porque en el ámbito islámico el Estado es político-religioso y sin la autoridad religiosa
es muy difícil construir, aunque se tenga el poder militar, un Estado realmente fuerte. Y mientras no es un Estado realmente fuerte, pues los emires que dependían de Damasco, al principio en el ámbito político, después solamente en el ámbito religioso, pues tienen muchos problemas con las revueltas bereberes que se dan pues en el siglo VIII y el siglo IX, que se sentían minusvalorados por parte de las élites que dominaban el Estado, de las élites árabes y omeyas que dominaban el Estado. Hay revueltas de los muladíes, es decir, y de los mozárabes, pero no tanto del tipo religioso como del tipo social, es decir, porque los muladíes, siendo mayoría en la base de la sociedad, se sentían marginados por los musulmanes que habían venido de África, ¿no? Se sentían que habían venido de África árabes, tanto árabes como bereberes. Bueno, a veces hay alianzas de bereberes con muladíes, ¿no? Porque tenían un adversario común, pues se trata de un fenómeno muy distinto. Es decir, están convertidos al credo musulmán, pero sin embargo, pues siguen constituyendo en mucha medida la plebe de las ciudades y los campesinos dependientes en los latifundios y en las propiedades rurales, ¿no? Controladas en su mayoría también por las élites musulmanas. Por lo tanto, hay revueltas bereberes, hay revueltas muladís, revueltas mozárabes, no tanto porque fueran perseguidos en lo religioso, sino porque se sentía, como consecuencia de su fidelidad al cristianismo, pues tratados de manera discriminada desde el punto de vista social y económico. Y eso desde el punto de vista de las minorías a diferentes niveles, bereberes, muladíes, mozárabes, pero también un factor que nunca desaparecerá del todo, que ya creará muchos problemas al Estado visigodo, que ya obligara al Imperio Romano a sustituir la provincia de Hispania, que abarcaba toda la península ibérica, por las provincias de Galaecia, de Tarraconense, pues Cartaginense, etcétera, etcétera. Es decir, lo que la geografía llama de una manera así, en fin, suave, particularismo, regionalismo hispano, siempre con un punto de vista crítico, como si fuera una maldición española, que siempre que se intentan procesos de unidad estatal o de unidad identitaria, pues una y otra vez aparecen los particularismos, que es un poco lo que hoy se dice los nacionalismos periféricos o los regionalismos excesivos, que también durante la transición española obligó a crear a los padres de la Constitución, a los que pactaron la transición, el Estado de autonomías. Eso está presente por condicionamientos geográficos y por historias muy diferentes de los diferentes territorios, está presente desde que hay historia en la península ibérica, ¿no? Entonces, el éxito económico, social y político del Califato de Córdoba el que mantiene en un segundo plano estas contradicciones internas, ¿no? Bueno, pues aparte de la cultura superior, pues, tenemos pues una economía y una sociedad superiores a lo que había sido el Estado visigodo y a lo que era en el siglo X la Europa prefeudal. Pero una cosa tiene que ver con la otra. Es decir, hay un ejército fuerte porque hay unas bases económicas y sociales que lo permiten. Y hay una cultura fuerte porque hay un Estado y una sociedad que tiene un excedente suficiente
es decir, lo digo mejor, un Estado que favorece ese desarrollo cultural y una sociedad que favorece, generando un excedente económico, pues ese trabajo superior de una intelectualidad dedicada específicamente a las labores de la cultura, de la enseñanza, de la filosofía y de la historiografía, ¿no? Son cosas muy, muy vinculadas, ¿no? Ante todo, en el modo de producción de Al-Ándalus está el Estado fuerte, ¿no? Un Estado poderosísimo que cobraba fuertes impuestos de todo, en el campo, en la ciudad, todos los grupos, clases sociales, incluso cobraba impuestos a los reinos cristianos del norte para mantener la paz. Y como en la época califal, los reinos cristianos del norte, también en la época del emirato, pues estaban a la defensiva, no podían avanzar más porque tenían menos poder militar y menos riqueza económico-social para poder enfrentarse exitosamente al Andalus, ¿no? Entonces aprovecha los califas para imponer tributos a los reinos cristianos del norte que pagaron, pues, en fin, a lo largo pues, del siglo VIII, del siglo IX y del siglo X. O sea, también el Estado aprovechaba su situación de absoluto predominio económico, social y militar en la península ibérica para reducir en los momentos de no hostilidad, es decir, en los momentos donde no hay confrontación militar, que son periodos minoritarios, paréntesis, porque en la mayor parte del tiempo se da una convivencia en el espacio peninsular de la mayoría islámica con la minoría cristiana que tenía sus entidades políticas desde Galicia a Cataluña. Entonces, simplemente de manera pragmática les obliga a pagar unos tributos y a hacer más fuerte un Estado cuya fortaleza le impedía a la reconquista cristiana avanzar más hacia el sur y así, ¿no? Entonces, estos ingresos extraordinarios del Estado le permitían mantener un ejército que hoy ya diríamos que era un ejército nacional, no es como en el feudalismo, donde el rey convoca a los señores y cada uno lleva sus huestes y más o menos con dificultad se formaba en un momento determinado ejércitos del reino. No, aquí se trata de un ejército nacional que en la época del califato se profesionaliza, es un ejército de mercenarios, etcétera, y de manera que el califa depende menos de los jefes militares y de sus, que estaban situados en tal o cual territorio, con lo cual pues el Estado omeya en el siglo X resuelve el problema que tardará siglos en resolver la Edad Media cristiana, ¿no? No solamente en la península ibérica, sino en toda Europa, ¿no? Y es de cómo conseguir que recuperar para el Estado la competencia militar, ¿no? De manera que el rey muchas veces disponía en la Europa feudal pues de un ejército pues no muy superior a que cualquier noble o señor feudal importante. No, no, no. Los califas consiguen tener un ejército al margen de los poderes locales, ¿eh? Claro, también es cierto que ellos tenían una administración muy centralizada y un ejército que, por lo menos en la época que estamos hablando, se concentra en los alrededores de Córdoba y mantenía guarniciones en las fronteras con los reinos cristianos. Pero quiero decir que como jefe militar y político y religioso, el califa tenía las unidades militares más importantes a su servicio en las cercanías de,
de Córdoba. Bueno, en España habrá un ejército parecido así, pues al final de todo, de la Edad Media, con los reyes católicos en la toma de Granada, ya cuando nos acercamos, estamos dando los primeros pasos de lo que será el Estado moderno. Bueno, lo dejamos aquí y continuamos dentro de unos 5 minutos.